Bienvenidos a todos los amigos y telespectadores de 13 Televisión y Popular Televisión Cantabria desde la Catedral de Santander, donde en breves momentos tendrá lugar la Santa Misa de toma de posesión e inicio de Ministerio Episcopal de don Arturo Ros Murgadas. Les saludan Arturo Luque y Antonio Arribas Lastra, que estaremos acompañándoles en esta retransmisión. Sí, Arturo, son las 11 de la mañana, soleada mañana, parece mentira, porque ayer llovía bien. Tan cercana de la Navidad, parece que se nos anticipa en esta celebración con la venida del nuevo obispo. Sí, estamos todos expectantes, los que participan aquí, pero también aquellos que precisamente están conectados a la señal de 13 Televisión y Popular Televisión Cantabria. Hoy, que sepamos, nuestros misioneros están pendientes a lo largo del mundo, por ejemplo, República Democrática del Congo y República Dominicana. Bueno, escuchamos. Don Arturo Pablo Ros Murgadas, que viene a nosotros en el nombre del Señor. Toda la comunidad diocesana se alegra en este momento en el que nos disponemos a celebrar la toma de posesión y misa estacional, presidida por el que a partir de ahora será nuestro obispo. Participemos de forma gozosa y devota en esta celebración. La patrona de la diócesis, la bien aparecida. Han venido varios autobuses desde Valencia, Xàtiva, Vinalesa, Requena, otras localidades. También los diocesanos que se han movilizado en la catedral. Pues vemos que están las imágenes, ahora no concretamente, pero vemos que están a rebosar. Creo que también el que llevemos ya más de un año de espera, pues también esto lo ha propiciado, ¿no, Arturo? Sí, la verdad que es un gran día, un día soleado, una catedral repleta de fieles y ahora mismo en este momento estamos con el canto de entrada, Pueblo de Reyes, y va a presidir nuestro nuncio apostólico, Monseñor Bernardito Aúnza, con la procesión que iniciará con la cruz, la procesión, y tras ella pues los obispos, entre ellos varios eméritos. El nuncio apostólico del Papa, como hemos comentado, que va a presidir la primera parte de la celebración. Todos los obispos, 22 prelados que han venido para arropar a Monseñor Arturo Ros Murgadas. Y especialmente es relevante la presencia del, en pleno de los prelados de Valencia, con don Enrique Benavent y sus auxiliares, don Javier Salinas y don Esteban Escudero. Bueno, la catedral está llena, pero hace un rato estaba una hilera de gente esperando para poder entrar. La verdad que ha venido mucha gente desde Valencia y han estado horas haciendo ya cola. Algunas desde las 9 de la mañana. 8 de la mañana, es 8 de la mañana. Suena Pueblo de Reyes, está cantado por el coro, el maravilloso coro a capela de Santander, dirigido por Manuel Galán. Te cantamos a ti, esplendor de la gloria, te alabamos. Mientras van entrando los obispos, vamos a dar detalles porque posiblemente a la gente le llame la atención lo diáfana que es nuestra catedral. Lo cierto es que en el año 41 la ciudad de Santander sufrió un gran incendio que se inició en la calle Cádiz y que devastó toda la ciudad. Fue como un comienzo nuevo de la ciudad. Y bueno, pues por ese motivo les extrañará no ver un coro en mitad partiendo la nave central. Sí, desde luego que supuso una reestructuración en la catedral, no desde los cimientos, pero sí hubo incluso varias ampliaciones. Ahí podemos ver el templo repleto completamente. También gente, Arturo, que están siguiendo desde el claustro de la catedral y también desde el Santísimo Cristo, que es la iglesia baja, donde se encuentran las santas cabezas de los mártires Emeterio y Celedonio. Es la Virgen de la Asunción, que es la patrona, la titular de la catedral. Eso es.
te cantamos, Mesías. Ahí están, estamos viendo los mártires, Emeterio, la Asunción, que es la titular de la catedral, y Celedonio. Sí, mártires de los tiempos de Diocleciano, de los martirios de Diocleciano, murieron en Calahorra. Eso es. Pero con motivo de la invasión musulmana, los cuerpos y los aquí restos, tenemos las cabezas. Vinieron aquí los, como tantas otras reliquias que han llegado aquí a Cantabria con motivo de la invasión musulmana. Cristo nuestro Rey, de humilde corazón. Como decíamos, 22 prelados van a iniciar ahora esa procesión de entrada tras la cruz procesional, y también don Arturo Rosmurgadas nosotros. Ahí está, efectivamente, estas imágenes del inicio de la procesión entrando en la nave. Como decíamos, 22 prelados que han venido, que hemos estado comentando, distintos arzobispos, el colegio de consultores, como no, el cabildo con los canónigos, y también tenemos que destacar pues representantes de otras confesiones, como la confesión ortodoxa aquí, el pastor André Turea y el pastor Julio García Celorio de la Iglesia Evangélica. También, Arturo, es llamativo que no ha querido faltar a esta cita los obispos que han pasado por nuestra diócesis: don José Vilaplana, don Vicente Jiménez, ambos eméritos de Huelva y Zaragoza, respectivamente. Que esto, bueno, pues es una clara muestra de la sucesión apostólica que hoy se verá renovada en nuestra diócesis con una nueva página. Vemos ahí ya enfilándose a don Monseñor Arturo Rosmurgadas. Álvaro Asensio, don Asensio, y su secretario personal, don Javier Navarro.
te cantamos, Mesías esperado por los pobres. Te alabamos, oh Cristo nuestro Rey, de humilde corazón. Eclesiástica, don Luis Ángel de las Heras, don Jesús Fernández, don Jesús Sanz, y el arzobispo don Jesús Sanz. Ahí les vemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas en Cristo, Señor nuestro, al unirme como representante del Santo Padre, el Papa Francisco en España, al gozo de esta querida diócesis de Santander, en el día en que recibe con espíritu de fe a su nuevo obispo, saludo con afecto en nombre de su santidad a todos los que participan en esta celebración eucarística, a los señores cardinales, arzobispos, obispos, sacerdotes, concelebrantes, especialmente los sacerdotes de Santander, a las excelentísimas autoridades, a los religiosos, religiosas, a los fieles laicos, a todos que participan en esta celebración a través de medios de comunicación. El Santo Padre saluda y agradece en particular a Monseñor Manuel Sánchez Monje, que desde el 30 de mayo de 2015 hasta este momento ha dedicado lo mejor de sí mismo al pueblo que el Señor le confió. Con el convencimiento de que con Cristo siempre nace y renace la alegría. Usted ha continuado impulsando la transformación y la vida misionera de esta Iglesia particular, especialmente en la concurrencia del año jubilar de Santo Toribio de Liébana, que se clausura en abril del año próximo. Muchas gracias, don Manuel. Creo que tengo también que saludar a los dos obispos eméritos de Santander que están felizmente con nosotros hoy. Don José Villaplana, que durante 15 años ha sido obispo aquí, y don Vicente Jiménez, también 7 años obispo de Santander. Monseñor Arturo, sé que en su primer mensaje a los fieles de esta diócesis de Santander expresó con gozo que viene a incorporarse a la historia larga y fecunda de esta Iglesia particular y de esta región, para juntos seguir escribiendo hermosas páginas de la vida y del futuro de esa hermosa tierra. Viene pues con espíritu de ilusionada y generosa entrega para iniciar su nueva misión. Confiamos, Monseñor Arturo, su ministerio pastoral en esta hermosa tierra de Cantabria, en la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, venerada aquí con el hermoso título de Bienaparecida. Por su humildad, la Santísima Virgen atrajo la mirada de Dios que se hizo carne por nuestra salvación. Y confiamos esta Iglesia fiel de Santander a la intercesión de los santos mártires, cemiterio de Celedonio, del Beato Arturo Ross y de todos los santos en relación con esta noble tierra, para que Monseñor Arturo pueda cumplir su deseo, que el futuro esté lleno de misericordia para elevar a todos la bondad y la ternura de Dios. Así que su tarea pastoral dará abundantes frutos para la gloria de Dios y del bien de las almas. Que Dios les bendiga a todos.
ahora será don Manuel Sánchez Monje, el que ha sido administrador diocesano hasta este momento, administrador apostólico, quien salude y dé la bienvenida a don Arturo. Sed todos bienvenidos. Como administrador apostólico de esta porción de la Iglesia que peregrina en Cantabria y el Valle de Mena, saludo cordialmente al señor nuncio apostólico, al metropolitano de Oviedo y obispos de la provincia eclesiástica, a los señores cardenales, arzobispos y obispos, a los sacerdotes, especialmente a los de la diócesis de Santander, diáconos, consagrados y fieles laicos. Saludo también a las autoridades que han tenido la delicadeza de acompañarnos en esta celebración. De un modo especial, muy especial, a mi querido sucesor, Monseñor Arturo Pablo Ros Murgadas, a quien recibimos hoy con gratitud al Señor y en gozosa comunión fraterna, y a sus familiares. Queridos hermanos y hermanas, agradezco vuestra presencia, que tiene hoy un especial significado para nuestra diócesis. Nos hemos reunido en la Iglesia Catedral, Iglesia Madre de todos los templos diocesanos, para celebrar la Eucaristía. Querido hermano Arturo, te presento la diócesis que vas a pastorear desde este momento. El proceso de creación de la diócesis de Santander se remonta al siglo XVI y culmina en el siglo XVIII, cuando el padre Rábago, jesuita montañés, era confesor del rey Fernando VI. Fue en 1754 cuando Benedicto XIV publicó la bula Romanus Pontifex, por la que constituía a Santander como obispado. La vieja abadía de los Cuerpos Santos quedó convertida en catedral y la noble y leal villa de Santander pasó a ser ciudad. El territorio de la diócesis ha sufrido variaciones en sus límites hasta quedar configurado como se encuentra en la actualidad, con dos zonas claramente delimitadas, la costa y la montaña. La costa en general está más poblada y, sobre todo en verano, la población llega a triplicarse. La zona montañosa destaca por la multitud de valles, cada uno con características especiales tanto en la orografía como en el modo de ser de sus habitantes. En todo el territorio se notan las influencias del secularismo actual por el influjo de la globalización. Hay dos realidades dignas de especial mención: los grupos de lectura creyente y orante de la Biblia, que surgieron aquí hace más de 25 años y se mantienen con un número aproximado de 1.000 cristianos participantes en ellos. Por otro lado, la devoción a la Virgen del Carmen no solo está arraigada en las villas marineras y en la propia capital, sino en toda la diócesis. La escasez de sacerdotes nos ha obligado, de algún modo, a reestructurar las parroquias en unidades pastorales, que pretendemos no se quede en una mera agrupación de parroquias, sino que contribuya a una revitalización de la acción pastoral. Pero este no es el problema principal. El laicismo contribuye a que se alejen los fieles de la práctica religiosa y cada vez más vivan como si Dios no existiera. Por eso, siguiendo las orientaciones de los últimos papas, estamos impulsando la nueva evangelización, intentando hacer de la diócesis de Santander una diócesis misionera, tal como propone el Papa Francisco. En consecuencia, nos hemos embarcado en iniciativas de nueva evangelización, como cenas alfa, oratorio de niños, retiros de Maús, Efetá, Coinonía, comunidades neocatecumenales, etc. Teniendo como referencia y fuente de inspiración la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, elaboramos un plan pastoral diocesano que formulamos con el objetivo general de avanzar en la conversión pastoral y misionera de toda nuestra diócesis de Santander. Nos planteábamos los siguientes retos: avivar nuestra identidad de discípulos misioneros aquí y ahora
en nuestra diócesis de Santander, creyendo, amando y siguiendo a Jesús. Configurar nuestra Iglesia diocesana en permanente estado de misión. Incrementar la vivencia de la vida como vocación en todos sus ámbitos y especialmente la promoción de vocaciones al ministerio ordenado y a la vida consagrada. Prestar una atención pastoral más viva a la familia, conscientes de su papel central en la evangelización y en la correlación de fe y vida. Testimoniar una Iglesia servidora de los pobres. Y por último, vivir la celebración de los sacramentos en el ámbito de la misión evangelizadora de la Iglesia, donde resuenen las inquietudes del mundo en que vivimos y sus esperanzas. Debido a que por la pandemia no pudimos llevar a cabo en su integridad este plan pastoral, hemos retomado algunos de los retos formulados para elaborar la programación de los cursos siguientes. El curso pasado trabajamos los dos primeros itinerarios para lograr cristianos adultos, primer anuncio y acompañamiento. En el curso actual estamos trabajando los otros dos, formación y presencia pública. Ser iglesia en salida misionera requiere formación. Sin un cultivo personal de la fe no hay fe madura. Por ello necesitamos profundizar los contenidos de nuestra fe y también cómo anunciar la buena noticia en la sociedad actual. Esta formación debe tener un carácter integral, transmitiendo tanto conocimientos como actitudes que respondan a la propia vocación y conduzcan a capacitar para la misión. Tratará de armonizar la fe y la vida, conduciendo a un laicado adulto y comprometido. El compromiso de muchos laicos en la vida pública se expresa de muy diversas maneras: en la diaconía de la caridad, en el ámbito político-social, en las tareas catequéticas, también en la enseñanza, en la educación de adultos, en el trabajo en los medios de comunicación, en el culto y vida sacramental de las parroquias, en consejos y asociaciones, en la administración de los bienes eclesiásticos y un largo etcétera. En la vida de la Iglesia, los laicos son levadura, fermento y luz. La comunidad cristiana está llamada a considerar, valorar, amar y vivir esencial una esencial y significativa unión con el Papa y su obispo. Cada Eucaristía se celebra siempre en comunión con ellos y son recordados por su nombre. La Iglesia entera, sobre todo el obispo, están llamados a la santidad. Sellado por el Espíritu Santo, encuentra en él la fuerza para vivir como imagen viva de Cristo buen pastor de su pueblo santo. El obispo ha de ser vínculo de unidad en la diócesis, pero esta unidad no es uniformidad, ya que se trata de una unidad pluriforme donde unidad y variedad se encuentran y se armonizan. Hay diversidad de carismas, recuerda San Pablo a los Corintios, pero el Espíritu es el mismo. Diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que obra todo en todos. La unidad en la Iglesia del Señor integra el afecto, la disponibilidad a la colaboración y la docilidad. Pedimos al Señor que nunca falte a la grey la dedicación solícita de su pastor, ni al obispo la obediencia y colaboración sincera de sus diocesanos. Ponemos por intercesores a la Virgen bien aparecida y a los santos Emeterio y Celedonio, nuestros patronos. Que se muestren las letras apostólicas. Pues acaba de pedir Monseñor Bernardito Auza que se muestren
la bula por la que el Papa Francisco nombra a don Arturo obispo de Santander. Este gesto, quizá a lo mejor en este tiempo de internet, pues todos nos enteramos pronto, pero es un modo de la sucesión apostólica, de mostrarla de modo oficial, no digamos por informaciones que puedan ser pues erróneas o no, ahí tenemos, la vemos, la bula en latín que pone Franciscus. La muestra al pueblo y la iglesia entera, aunque se haya mostrado de modo más cercano a todos, pero la iglesia entera es la que la acoge. Ahora escucharemos su lectura. Que se lean las letras apostólicas. Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios. Al venerable hermano Arturo Pablo Ros Murgadas, hasta ahora obispo auxiliar de la Archidiócesis de Valencia y titular de Osuna, nombrado obispo de Santander, salud y bendición. Tenemos una fe firme en que los discípulos que siguen al Señor tienen un tesoro en el cielo. Nosotros, ciertamente a una con los hermanos en el episcopado, cumpliendo el gravísimo ministerio de predicar el Evangelio, deseamos exhortar a los fieles a que lo alcancen, de modo que todos puedan contemplar la gloriosa faz de Cristo gozosamente por la eternidad. Mientras meditamos estas cosas, dirigimos nuestra atención a la comunidad de Santander, que a causa de la renuncia del venerable hermano Manuel Sánchez Monje, espera un nuevo moderador de las cosas sagradas. Tras hacer oración, decidimos confiarte esta tarea, venerable hermano, acordándonos de tu actuación como auxiliar de la sede de Valencia, así como de tu prudencia, de tu pericia en gestionar los asuntos y de tus muy abundantes virtudes, tanto sacerdotales como humanas, que nos persuaden de que eres apropiado para este trabajo. Así pues, escuchado el consejo del dicasterio para los obispos, actuando con nuestra autoridad apostólica, tras disolver los vínculos precedentes tanto de auxiliar como de titular, te nombramos obispo de Santander, conferidos todos los derechos debidos e impuestas las consiguientes obligaciones. Te pedimos que informes de esta voluntad nuestra al clero y al pueblo de tu diócesis, a todos los cuales invitamos cordialmente a que, bajo tu gobierno, cumplan diligentemente el Evangelio de Cristo en la vida cotidiana y se esfuercen espiritualmente por alcanzar el tesoro de la vida eterna. Y a ti, venerable hermano, te exhortamos encarecidamente a que, con la intercesión de la bienaventurada Virgen María, venerada en el santuario popularmente llamado de la Bien Aparecida, de su esposo San José, así como de los santos Emeterio y Celedonio, patronos celestiales de tu diócesis, con la fuerza del Evangelio del Señor, de forma apropiada enseñes a los fieles, les presentes objeciones, los corrijas y los instruyas en la justicia. Dado en Roma, en San Juan de Letrán, el día 31 de octubre, año del Señor 2023, décimo primero de nuestro pontificado. Firmado Francisco. Leídas por el canciller las letras apostólicas, ahora Monseñor Bernardito Auza, nuncio de su santidad, invita a don Arturo a tomar posesión de la sede de la cátedra de En
este mismo momento, Monseñor Ros Murgadas es obispo de Santander. Dentro de nuestra historia, desde 1754, es el 19º obispo. Vemos la emoción también de don Arturo, también esos aplausos de ovación de los presentes, de todos los obispos. Y ahora también pasarán miembros de la diócesis, de los distintos movimientos, dinámicas de evangelización. Bueno, una muestra en que se concrete la diversidad del pueblo de Dios. Pasarán a saludarle y a mostrarle su afecto a don Arturo, nuestro nuevo obispo. Ahora sí que sí. Diáconos permanentes, religiosas, vida consagrada, vírgenes, ordo virginum, vemos tras esos aplausos las campanas de la catedral se pueden oír uniéndose a esa alegría. Podemos ver la familia, representantes de familia, diciendo a la diócesis, niños, también los seminaristas. Ese seminario, que es una comunidad única entre el seminario de Santander y de Oviedo. Eso es la comunidad formativa que se encuentra ahora mismo en Oviedo, sí. La celebración continúa. Eso. Y en este momento ya preside Gloria in excelsis don Arturo Ros Murgadas. Thank you.
Oh Dios, que en cada una de las iglesias que peregrinan en el mundo manifiestas la Iglesia una santa, católica y apostólica. Haz que tu familia se una de tal modo a su pastor que, congregada en el Espíritu Santo por el Evangelio y la Eucaristía, manifieste la universalidad de tu pueblo y sea signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El obispo ejerce el oficio de gobernar la diócesis, pero lo hace según el modelo del pastor. El profeta Ezequiel nos describe de forma bellísima cómo es ese corazón de pastor que cuida y busca a cada una de sus ovejas, anunciándonos así el estilo de reinado de Cristo Jesús y, lógicamente, de aquellos que en cada una de las iglesias diseminadas por el mundo le hacen presente, los obispos. El apóstol nos recuerda que somos templo de Dios. El obispo, con la predicación de la palabra de Dios, con la celebración de los sacramentos y ciñéndonos con el cordón de la caridad, nos une para que, viviendo en comunión, seamos un solo cuerpo, seamos cuerpo de Cristo. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré, como cuida un pastor de su grey dispersa. Así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré, sacándolo de los lugares por donde se había dispersado un día de oscuros nubarrones. Sacará mis ovejas del medio de los pueblos, las reuniré de entre las naciones, las llevaré a su tierra, las apacentaré en los montes de Israel, en los valles y en todos los poblados del país. Las apacentaré en pastos escogidos, tendrán sus majadas en los montes más altos de Israel. Se recostarán en pródigas dehesas y pacerán pingües pastos en los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar, oráculo del Señor Dios. Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma, pero a la que está fuerte y robusta la guardaré, la apacentaré con justicia. Palabra de Dios. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor. Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdas de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Y enséñame
el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. El Señor se confía a los que lo temen y les da a conocer su alianza. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, sois edificio de Dios. Conforme a la gracia que me ha dado, yo, como hábil arquitecto, puse el cimiento, mientras que otro levanta el edificio. Mire cada cual cómo construye. Pues nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. Palabra de Dios. Que se está celebrando con las oraciones propias de la misa por la iglesia local. Vamos a escuchar ahora el Evangelio de San Pedro, siendo ratificado por Cristo, llamado Piedra. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías,
otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. ¿Dónde está sentado? ¿Dónde está sentado? Eminentísimos y reverendísimos señores cardenales, excelentísimo señor nuncio apostólico en España, excelentísimos y reverendísimos señores arzobispos y obispos, ilustrísimo cabildo catedral, miembros del Colegio de Consultores, hermanos sacerdotes, religiosas, religiosos, diáconos, seminaristas, fieles laicos, excelentísima señora Presidenta del Parlamento de Cantabria. Saludo cordialmente a todos los que habéis venido desde la queridísima Archidiócesis de Valencia. Saludo también con especial afecto a todas las personas que siguen esta celebración a través de los medios de comunicación, especialmente a los que están en casa porque están malitos, están enfermos, están solos. Gracias por venirnos en esta celebración y dar gracias por vuestras vidas y por el don de la fe. Querida familia, queridos hermanos y hermanas, todos en el Señor. La mejor motivación para decidirse a comunicar el Evangelio es contemplarlo con amor, es detenerse en sus páginas y leerlo con el corazón. Si lo abordamos de esta manera, su belleza nos asombra, vuelve a cautivarnos una y otra vez. Por eso urge recobrar un espíritu contemplativo que nos permita redescubrir cada día que somos depositarios de un bien que humaniza, que ayuda a llevar una vida nueva. No hay nada mejor para transmitir a los demás. La palabra de Dios es un pan que debemos saborear en una asimilación sosegada y para que seamos tierra fértil que acoge la buena semilla de la palabra. Con esta actitud contemplamos el Evangelio que acabamos de escuchar. ¿Y vosotros quién decís que soy yo?, pregunta Jesús a sus discípulos. Jesús se dirige a ti en lo más secreto de tu persona. Te desvela su gloria y te plantea una sola pregunta: ¿quién soy yo para ti? No podemos responder a ella sin una acción profunda del Espíritu Santo que se afana dentro de ti para revelarte a Cristo. Por eso, devuélvele la pregunta y dile: ¿quién eres tú, Señor?
En esa mirada que viene hacia ti se descubrirá el rostro de Cristo y entonces nacerá la respuesta que cambia la vida. Y la respuesta se convierte en misión. Y la misión, la gran misión, tal vez la única, es anunciar a Jesucristo. Sí, cuando el nombre de Jesús habita en tu corazón, se enraiza en él y lo invade de ternura, aporta con él la certeza de amar y ser amado. El nombre muy amado de Jesús se convierte en el huésped de tu silencio interior y en ti no se callará nunca. Lo llevarás contigo donde quiera que vayas, en las idas y venidas, y colocarás este nombre sobre toda acción realizada y sobre toda persona que encuentres. Y todo lo que de palabra y obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios por medio de él. Tu vida será así una Eucaristía perpetua. Es verdad. Sin Cristo nuestra vida no tendría ningún sabor, ni ningún sentido. Es más, el encuentro con Jesús te lanza también hacia los demás. Ve a tus hermanos para anunciarles la buena noticia que has experimentado y que es lo único que puede llenar el corazón del ser humano y cambiar el mundo. No eres tú quien le busca. Es él quien se te quiere revelar. A la pregunta del ciego de nacimiento que quiere conocer al Hijo de Dios, Jesús responde: lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. No te pongas a competir con él en el afecto. Déjate amar por él. Anunciar a Jesucristo. Anunciar con la palabra y con la vida a Jesucristo. Debe ser la pasión de nuestra vida. Él es la respuesta. Él es el presente y el futuro. Él es nuestra esperanza. Él es la eterna novedad. Él es el que lo hace todo nuevo. Sí, lo nuevo es Dios. No tengamos miedo. Hay que atreverse a la novedad y entregarnos totalmente. Él nos sostiene y nos alienta y está siempre en nosotros y con nosotros. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, dice el Señor, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. El Evangelio nos dice que Jesús respondió a Pedro diciéndole: bienaventurado tú, Simón, ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No olvidemos esto, nunca, por favor. Si Jesucristo no constituye su riqueza, la iglesia es miserable. Si el Espíritu de Jesucristo no florece en ella, la iglesia es estéril. Su edificio amenaza ruina si no es Jesucristo su arquitecto y si el Espíritu Santo no es el cimiento de las piedras vivas con que está constituida. No tiene belleza alguna si no refleja la belleza sin par del rostro de Jesucristo. Y no es el árbol cuya raíz es la pasión de Jesucristo. Su mismo nombre no resulta extraño, sino evoca inmediatamente en nosotros el único nombre que les ha sido dado a los hombres para que alcancen su salud. La Iglesia no significa nada para nosotros si no es el sacramento, el signo eficaz de Jesucristo. Este tiempo presente, plagado de dificultades y graves preocupaciones, no tiene que hacernos olvidar lo que somos y lo que estamos llamados a ser, la Iglesia, el pueblo de Dios en marcha. La Iglesia tiene la única misión de hacer presente a Jesucristo a los hombres. Ella debe anunciarlo, mostrarlo y darlo a todos. Nosotros sabemos que ella no puede dejar de cumplir esta misión. Ella es y será siempre, con toda verdad, la Iglesia de Cristo.
Es necesario que Jesucristo continúe siendo anunciado por medio de nosotros y que continúe transparentándose a través de nosotros. Así lo hemos escuchado en la segunda lectura. Pues nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, especialmente me dirijo al pueblo de Dios que camina en Santander. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? El templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. Caminemos juntos en esta misión sin desfallecer. En nombre de Dios os lo pido. Seamos, como nos recuerda tantas veces el Papa, discípulos misioneros, portadores de la buena noticia, de esperanza y de futuro. Y hagámoslo en comunión, como una verdadera familia de la que todos formamos parte, dando testimonio de fraternidad. Hoy, dice el Papa, no suele haber tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, a decir permiso, perdón, gracias. Pero de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable, que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Este esfuerzo, vivido cada día, es capaz de crear esa convivencia sana que vence las incomprensiones y previene los conflictos. Sí, demasiadas veces, perdonadme, nos empeñamos en grandes proyectos o en producir titulares llamativos y nos olvidamos de lo esencial. Ser personas amables, acogedoras, sembradoras de semillitas de bien casi imperceptibles, pero hacen que la vida sea más agradable cada día. Si lo deseo de corazón para toda la diócesis de Santander, que digan de nosotros que acogemos, que somos amables y construimos juntos el bien. No puede haber mejor proyecto de presente y de futuro. Hago mías las palabras del profeta para que me iluminen cada día el ejercicio del ministerio episcopal en esta tierra bendita. Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a las enfermas, pero a la que esté fuerte y robusta, la guardaré, la apacentaré con justicia. Quiero ser cauce y testigo de la misericordia del Padre, especialmente con las personas más frágiles y que sufren por cualquier causa. La misericordia de Dios nos sorprende, porque no pone condiciones, no las pongamos nosotros. La misericordia de Dios es desbordante, es una misericordia paciente y sin medida. Así lo hemos rezado en el Salmo. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Deseo de todo corazón que esta sea nuestra experiencia personal y comunitaria y que nuestra Iglesia toda, nuestra Iglesia diocesana, sea el lugar de la misericordia infinita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. La acción de Dios en nuestra vida es acción gratuita de Él. Nos reconoce, sabe lo que somos y quiénes somos, se fía de nosotros. Por eso, la unidad de nuestra vida
no es asunto de técnicas o recetas. Es asumir nuestro ser en el de Cristo, para vivir siempre en la presencia del Padre, en armonía con su voluntad y al servicio de nuestros hermanos. Que nuestra única regla sea el tener, día y noche, el sentido de la presencia de Dios. Lo repito. Que nuestra única regla sea el tener, día y noche, el sentido de la presencia de Dios. La paz y la alegría son y serán siempre las señales de su acción en nuestras vidas. Solo de esta manera, solo de esta manera, nuestra existencia será una permanente y sentida acción de gracias y un compromiso real y efectivo de servicio a los demás. Que los santos mártires Emeterio y Celedonio nos protejan y nos cuiden. Santa María, Madre de Jesús, bien aparecida, ruega por nosotros. Amén. Pues así concluye la homilía, primera homilía, podríamos decir homilía programática de nuestro obispo, de nuestro nuevo obispo, don Arturo. Sí, en esta homilía que más adelante ya comentaremos, sí, comentaremos más extendidamente en la comunión, pero efectivamente son como un prólogo, un marco de lo que puede ser su episcopado. Oremos, hermanos, al Señor que con su Espíritu dirige a la Iglesia y por el ministerio de los obispos la ilumina, la santifica y la gobierna. Para que transmita fielmente la buena noticia de Jesucristo, luz de los pueblos, y sea sacramento o signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de unidad de todo el género humano, roguemos al Señor. Te rogamos. Por el Papa Francisco, pastor de la Iglesia Católica, para que, asistido por el Espíritu Santo, con su ejemplo y palabra, nos confirme en la fe en Dios, que es amor, sostenga nuestra esperanza y estimule nuestra caridad, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por nuestro obispo Arturo, para que, a ejemplo de Jesucristo, el buen pastor, y con la fuerza del Espíritu Santo, ejerza el ministerio episcopal como ministerio de reconciliación y perdón, como sucesor de los apóstoles, en comunión con el Papa y con el Episcopado Universal, apacentando a esta Iglesia de Dios que peregrina en Santander, roguemos al Señor. Te rogamos, oyemos. Por nuestro obispo emérito, don Manuel, por todos los obispos que han apacentado esta diócesis, para que el Señor premie su entrega y dedicación, sus trabajos y desvelos, sus alegrías y sufrimientos por esta Iglesia de Santander, roguemos al Señor. Te rogamos, oyemos. Por la paz en la tierra del Señor, en Ucrania, en Sudán y en todas las naciones del mundo, para que el Príncipe de la Paz, esperado en este tiempo santo del Adviento, mueva los corazones de los que rigen los destinos de los pueblos, y trabajen por restablecer la concordia entre todos los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, oyemos. Por todos los hombres, especialmente los pobres, los afligidos, los enfermos, los ancianos, los emigrantes, los parados, cuyos gozos y esperanzas, tristezas y angustias son también gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo,
para que se abran por el testimonio evangelizador y misionero de los cristianos al único que salva, Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, hombres y mujeres, casados, solteros, mayores, jóvenes y niños, reunidos en el Señor en torno a nuestro obispo Arturo, para que sepamos vivir en comunión de fe y de amor con nuestro pastor, con la ayuda e intercesión de la Virgen bien aparecida y de los santos mártires, roguemos al Señor. Te rogamos. Y por todos los difuntos, especialmente los obispos que han regido nuestra diócesis, para que por la misericordia de Dios compartan la gloria de la resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos. Señor Dios Todopoderoso, que por medio de tu Hijo Jesucristo elegiste a los apóstoles para que cuidasen de la Iglesia y quisiste que su ministerio se perpetuase a través de los obispos, escucha nuestra oración y concédeme a mí, indigno siervo tuyo, ser un verdadero imitador de tu Hijo, el buen pastor que dio la vida por sus ovejas, y recibir así de tus manos el premio merecido a los que han luchado por la predicación del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Se me quedó el clip. Bueno, pues ahora todo el mundo se sienta, el ofertorio, habrá distinta representación de la diócesis, de esa heterogeneidad, ¿no? Tanta diversidad de dones, de carismas que nuestra diócesis, pues desde la juventud, distintas personas que van a la vida consagrada, que van también, pues no solamente a mostrar su adhesión, como hacían después justamente de esa toma de posesión de la cátedra, sino también ahora, al llevar las ofrendas del pueblo santo de Dios, que serán transformadas en el cuerpo y la sangre de Cristo. Estuvimos de cofradías, también de la acción caritativa y social, Cáritas. Sí, Cáritas y Más Unidas, juntos. En el coro a capela estamos viendo imágenes, el coro a capela de Santander. De Familia y Vida, la delegación. La vida consagrada. Thank you.
y mientras se presentan los dones, vamos a referirles el lema episcopal de nuestro obispo, nuestro nuevo obispo, don Arturo Ros Murgadas. Se hacía referencia precisamente el nuncio a su abuelo, mártir. Sí, Arturo Ros, que fue mártir en la guerra civil, de los mártires que en el 2001 fueron beatificados por el Papa Juan Pablo II. Y el lema es apresúrense a perdonar, que fueron las últimas palabras que el abuelo de Monseñor Arturo Ros dirigió a su familia cuando se lo llevaban al martirio. Y podemos decir que estas palabras son las que marcan su vida, su episcopado, su vocación. Apresúrense a perdonar, para él es un estilo de vida, es un plan de vida, es una llamada de Dios. Que nuestro nuevo obispo ha venido de la mano de su abuelo mártir, pero también un recuerdo muy especial a su madre Consuelo, que falleció recientemente, ¿no?, poco antes de venir aquí, y que desde que conocimos el nombramiento de don Arturo, digamos que han sido las dos figuras que le han venido, que le han acompañado aquí a la diócesis. Thank you.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Al celebrar el memorial del amor infinito de tu Hijo, te suplicamos, Señor, que los frutos de su acción salvadora sirvan por el ministerio de tu Iglesia para la salvación de todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo queremos levantar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que, impulso de su amor confiado, no abandone la plegaria en la tribulación, ni la acción de gracias en el gozo, por Cristo, Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan
en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los santos mártires, Imiterio y Celedonio, y todos los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro hermano Arturo Pablo, obispo de esta Iglesia de Santander, a nosotros, indignos siervos tuyos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Ha estado dando la paz a todos sus hermanos en el obispado, al cabildo, al colegio de consultores. En esa última escena estábamos viendo al pastor de la iglesia evangélica de Santander, Julio Celorio, allá Monseñor Manuel Sánchez Monje. Y bueno, un momento de la paz que hemos visto todas las autoridades, toda la gente presente aquí en esta celebración, las fuerzas militares, fuerzas de seguridad, del mundo académico, judicial, las autoridades regionales y locales, como el Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria, entre otros. Este es Jesucristo, el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
pues comulgan los obispos, los señores obispos, después comulgarán los sacerdotes concelebrantes y vamos a pasar a repasar todas las consideraciones que nos ha trasladado nuestro nuevo obispo. La homilía, Arturo, parece que se ha apoyado en diferentes citas de documentos del Magisterio del Papa Francisco, sobre todo Evangelii Gaudium, tomando una invitación a dejarnos cautivar por el Evangelio de un modo contemplativo, que nos haga descubrir, como terminaba la cita del Papa, que no hay nada mejor que transmitir a los demás. Imágenes sugerentes que ponía don Arturo Ross. La palabra de Dios es un pan que debemos saborear, ser tierra fértil que acoge la buena semilla, la mirada de Cristo que hace que brote en nosotros una respuesta. Leía a don Arturo, esa es la respuesta que se convierte en misión. Y la misión, la gran misión, tal vez la única, es anunciar a Jesucristo. Sí, cuando el nombre de Jesús habita en tu corazón, se enraiza en él y lo invade de ternura. Aporta con él la certeza de amar y ser amado. El nombre muy amado de Jesús se convierte en el huésped de tu silencio interior y en ti no se callará nunca. Lo llevarás contigo donde quiera que vayas, en las idas y venidas, y colocarás este nombre sobre toda acción realizada y sobre toda persona que encuentres. También sugerente ese diálogo de preguntas al que nos ha invitado. ¿Quién soy yo para ti? Devolviéndole la pregunta, ¿no? ¿Quién eres tú, Señor? Como dejándole que sea él quien nos responda. Y también la elección de ciertas citas de un teólogo tan importante en el Concilio Vaticano II como Henri de Lubac, en una de sus meditaciones sobre la Iglesia, que fue decisiva quizá para que San Juan XXIII, pues lo eligiese para ser uno de los coordinadores, vamos a decir así, del Concilio, ¿no? El Concilio, sí. En esos textos que nos ha leído se hablaba de la Iglesia como sacramento y también puede ser que esa sea la pretensión también que nos ha indicado como línea, fuerza, nuestro nuevo obispo Arturo, don Arturo, en la homilía, ¿no? Me ha llamado la atención el ardor con el que ha leído la homilía, ¿no? Y me ha llamado la atención sobre todo ese anunciar a Jesucristo, que debe ser la pasión de nuestra vida, porque Él es la respuesta, Él es el presente y el futuro, es nuestra esperanza. Y eso lo contrastaba con aquellas frases finales, que por eso la unidad de nuestra vida no es asunto de técnicas o recetas, que muchas veces estamos empeñados en desarrollar la mejor estrategia, la mejor forma de trabajo, sobre todo la eficacia, ¿no? Buscamos la eficacia. Pero lo importante es asumir en nuestro ser a Jesucristo para vivir siempre en la presencia del Padre y en armonía con su voluntad. Yo la verdad me he quedado con esas frases, Antonio. También, Arturo, yo creo que don Manuel le presentaba al comienzo y le hacía ver dos realidades difíciles o encarnadas, así que tienen que tener una respuesta, ¿no? Que es el secularismo y el laicismo, ¿no? Hablaba de esas dos y también me llamaba precisamente la atención de don Arturo, de su homilía, al final una única regla que era la que ponía, ¿no? Que era la de tener sentido de la presencia de Dios, ¿no? Para poder llevar también nosotros esa presencia de Dios día y noche, ¿no? Decía, pues también esa creo que es una de las importantes enseñanzas que nos ha podido trasladar en esta homilía de este día tan solemne que es su toma de posesión. Don Arturo Ross, que hasta hace poco era obispo auxiliar de Valencia, nos comentaban un poco al principio con alegría, diciendo
es de las veces que más se oye valenciano en Santander, ¿no? De tanta presencia de autobuses, de personas que han venido en avión, en coche, para poder acompañar y asistir a don Arturo Ros Murgadas, no solo aquí, sino también pues acordarnos de todos los valencianos que desde sus casas, desde Valencia, nos están viendo y siguiendo esta ceremonia, esta toma de posesión, inauguración del episcopado de don Arturo Ros. Bueno, recordar que don Arturo, que fue ordenado sacerdote en la Catedral de Valencia en mayo del 93 por el arzobispo don Agustín García Gasco Vicente. Y desde ahí pues asumió un reto y una labor de párroco desde la Asunción de Nuestra Señora de Torrent, en las parroquias de San Vicente Ferrer y Nuestra Señora de la Buena Guía en Valencia. También siendo conciliario de cursillos de cristiandad y también perteneciendo ya en el 98, 5 años después, al consejo del presbiterio. Realmente ha tocado todos los palos, efectivamente, eso quería decir Antonio, porque es que empiezas viendo que en el 2000 ya era superior del seminario mayor de la archidiócesis. 5 años acompañando a los seminaristas. Y después en su última responsabilidad como obispo auxiliar, también encargado en uno de los ámbitos, el caritativo social también, en una reciente entrevista precisamente se hacía eco de la experiencia mística también en medio de la atención a los más descartados o desfavorecidos. Precisamente una de las circunstancias que él refería era la atención, pues yendo a confirmar, ¿no? Pues como los obispos pues tienen ocasión de ir por toda la diócesis, pues había ido a una cárcel a confirmar y en medio de esa circunstancia, pues que podríamos decir que es pues una circunstancia gravosa, ¿no? Y que no tiene grandes elogios, sin embargo ahí Dios también se hace presente y quizá por eso también en la homilía hace referencia don Arturo a todo esto de cómo la iglesia tiene que ser ese lugar y la amabilidad, ha hecho mucha insistencia en eso de ser personas amables, ¿no? Igual tiene un poco que ver con el Papa Francisco, dice, ¿no? Aquello de que a veces tenemos cara como de vinagre, ¿no? Pues igual es también una invitación para todos nosotros. Y también recordar, ya que tenemos aquí fieles de Requena, que en el 2005 fue párroco de San Nicolás de Requena y párroco de Villar de Olmos y el Rebollar, y también que asumió la capellanía de la residencia de Hermanitas de los Ancianos Desamparados. O sea, como decías, es que es, bueno, pues tiene un perfil pues muy completo. No solo eso, sino, bueno, pues también párroco del Salvador, de Campo Arcis, los Isidros, Casas de Eufemia, los Ruices. Uh-huh. Y finalmente en 2010 nuestro querido don Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Valencia, pues le nombra vicario episcopal, ¿no? Ya. Está terminando el momento de la comunión de los fieles, que han venido, la verdad que, pues de modo muy representativo de toda Valencia, pero también de todo Cantabria, de la diócesis. Efectivamente, de toda Valencia, bueno, y de gran parte de, yo he visto gente de Burgos y de zonas que querían sumarse aquí, acercarse. Desde las 8 de la mañana, haciendo cola en la catedral. También queremos recordar que en el 2016 ya fue nombrado obispo auxiliar por el Papa Francisco, auxiliar de Valencia, del Arzobispado de Valencia. Y ha asumido pues labores en la Vicaría del Laicado y la acción caritativa y social. Y finalmente, bueno, finalmente no, pero en 2020 asume, ¿no?, la subcomisión episcopal para la juventud e infancia, ¿no?, que eso es uno de los elementos muy importantes. Él está muy volcado con todo el tema de la juventud. De hecho, ha venido expresamente pues un
una buena delegación de jóvenes para acompañarle en este momento. Sí, le tocó organizar, estar en la organización, él como secretario de esa comisión también, de la PEJ última, la Peregrinación Europea de Jóvenes, y también toda la JMJ de Lisboa, pues también allí dentro de la conferencia, al ser el responsable de esa parte, pues también ha tenido su parte, ¿no? José Antonio, que no podemos dejar la transmisión sin que comentes algo del escudo, ¿no? Porque hace referencia en el escudo a la Virgen del Rosario, ¿no? Que es muy especial. Hombre, para él. Creo que primeramente refiere a las rosas, porque su apellido, Ros, pues también refiere a eso, ¿no? Pero también una devoción tierna que él tiene a Nuestra Señora, ciertamente. La Virgen de los Desamparados es la devoción principal de Valencia, pero en su pueblo natal de Vinalesa, pues la Virgen del Rosario es la patrona, y también pues por eso le dedica una parte de ese escudo a la Virgen en esas rosas, ¿no? Que también son una ofrenda al final, no solamente es un atributo de la Virgen del Rosario, sino que son también como esa ofrenda a la Virgen. Y también una parte también importante es la devoción eucarística. Ya se la ha visto, le hemos visto en el momento de la consagración concentrado, ensimismado, ¿no? Decía también en la homilía que teníamos que dejarnos también, que de alguna manera así también nos dejamos cautivar, ¿no? Bueno, pues también se ha dejado cautivar por ese, no solamente ese pan de la palabra, sino también el Señor. Y bueno, el ver, pues eso, ¿no? La devoción eucarística que desde tierna infancia, pues en esas Minervas, ¿no? En su pueblo, con la devoción y también la pertenencia a la cofradía del Santísimo Sacramento, que pertenece a su familia. Y la palma del martirio, que refiere pues a su abuelo Arturo Ros Montalt, que bueno, la experiencia es una experiencia fundante, ¿no? Dentro de su familia, y que, como decías antes, Arturo, le ha marcado a don Arturo. Eso es. Recordar que es un día de alegría y de sol radiante, porque estos días ha estado lloviendo a base de bien, pero ha llegado este día, el día de la toma de posesión, del inicio de episcopal, ¿no? El inicio del ministerio episcopal de don Arturo Ros, y el sol no podía brillar ya más. Nos decía nuestra compañera Isabel Cerezo, que estaba entrevistando a todas las personas que se estaban acercando, y bueno, que había un ambiente de entusiasmo y de júbilo total. Puede ser motivo también de que ha dejado de llover de una manera física para hacerlo también de un modo espiritual, si lo queremos ver también así un poco de modo alegórico, ¿no? Vemos esa catedral, estamos en el silencio de la poscomunión, en ese diálogo que nos imaginamos también con esas preguntas, ¿no? De ¿quién eres tú, Señor? Momento de recogimiento después de la comunión. Oremos. Te rogamos, Señor, que florezcan con toda su fuerza y perseveren hasta el fin en esta Iglesia tuya la integridad de la fe, la santidad de las costumbres, la caridad fraterna y la devoción sincera, y a la que no dejas de alimentar con tu palabra y con el cuerpo de tu Hijo, no ceses tampoco de conducirla bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentaros un momento, por favor. Seré breve, tranquilos. Prometo brevedad, si no luego me lo demandáis.
Quiero dar las gracias de todo corazón por tantas cosas bellas vividas, por la extraordinaria acogida que me habéis brindado en esta querida, ya mi querida diócesis de Santander y también en esta ciudad. Quiero agradecer especialmente el trabajo hecho por la comisión preparatoria de este acontecimiento, que han sufrido, han trabajado, se han entregado, se han desvivido, se han desvelado, no han dormido, he prometido vacaciones a alguno, Gracias de corazón porque lo habéis hecho con mucho cariño y con deseos de que un servidor se sintiera bien acogido y feliz. Gracias a todos, a toda la vida diocesana que estáis presentes, de todas las entidades e instituciones que caminamos en Santander en nombre del Señor para hacer grande nuestra iglesia. Muchísimas gracias de corazón. Si alguna autoridad o alguna institución no la he saludado directamente, os pido perdón. No era mi intención, más bien al contrario, que se sientan ustedes acogidos, acompañados y que hagamos juntos muchas cosas en el futuro. Agradezco de corazón esta invasión valenciana que visualizo desde aquí. Me habéis engañado porque no me habéis dicho nada. Y yo, como siempre, inocentón, me lo creo todo y entonces habéis invadido Santander. No se preocupe, alcaldesa, son buena gente. Y hasta este momento no han tirado ninguna traca, ningún petardo, ni nada. Y si lo hacen, pues que les pongan la multa. En todo caso, la sufragaré yo como paisano. Muchas gracias a todos por este esfuerzo grande que habéis hecho por venir a acompañarme. Y lo sé, es vuestro motivo, lo sé, es vuestro afecto y vuestro cariño de tantas cosas que hemos vivido juntos y seguiremos juntos en comunión. Y nos veremos y todo el mundo tendré que pedir permiso a la señora alcaldesa para que me dejen coger huéspedes extraordinarios. Todo el mundo quiere venir a Santander. No sé si es por mí o por las viandas, por la ciudad, no lo sé. Veremos el tiempo que nos dice. Muchísimas gracias a todos. Digamos, en la familiaridad que supone la diócesis de Valencia para todos nosotros, agradezco la presencia del señor arzobispo y también que me haya concedido el regalo de que don Javier Navarro se pueda venir conmigo para colaborar en las tareas de la vida diocesana. Don Javier Navarro, sacerdote valenciano, muy buena gente, y pues le encomendamos la misión de auxiliar al obispo. Bueno, pues paciencia y ánimo, y gracias de corazón por tu generosidad y por haber dicho que sí a este servicio extraordinario que se te pide. Gracias, Javier, de verdad, de corazón. Gracias a mi familia. La castidad. Vemos a don Arturo emocionado, también sus hermanas. A mis hermanas, Chelo, María, Guillermo, Raquel, José, Agustina, Guillermo, la tía Amparo, mis primos, Tere, José, Paco, Marinieve, sus familias. Guillermo e Inma, gracias. Yo tengo que decir esto esta mañana, porque si no me sentiría muy mal. Y no me parece justo no decir lo que uno lleva en el alma. Lo siento, pero me embarga la emoción por el recuerdo de lo vivido hace muy pocos días. Y soy consciente que esta última semana la persona que más me ha ayudado, que más bien me ha hecho, que más paz me ha dado, que más caricias me ha regalado, ha sido mi madre desde el cielo. Solo unos días atrás, pues, éramos testigos de cómo ver volar su alma hasta el cielo. Y desde ese momento hemos tenido serenidad y paz. Pero me parece permitirme justo, honesto, que me salga de lo más profundo de mis entrañas y de mi corazón y de mi alma y de mis mejores sentimientos, decir gracias mamá, hasta siempre mamá, gracias. Emocionado él, también nosotros, aquí, emocionados por estas palabras dedicadas a su madre. Palabras de cariño y de emoción, yo creo que lo ha dicho todo, que no se puede añadir más. Ahora la bendición.
El Señor esté con vosotros. Inclinad la cabeza. Dios Todopoderoso, que por la confesión de Pedro os ha fortalecido y os ha edificado sobre la roca de la fe de la Iglesia, os dé su bendición. Quien os ha enriquecido con la palabra y el ejemplo de los apóstoles, os conceda su ayuda para que seáis testigos de la verdad ante el mundo. Para que así obtengáis la heredad del reino eterno por la intercesión de los apóstoles, por cuya palabra os mantenéis firmes en la fe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Ha sido un placer entrar en sus hogares para acercarles esta celebración de toma de posesión, inicio del Ministerio Episcopal de don Arturo Ros Murgadas, 19 obispo de nuestra diócesis. Con este canto a la patrona de Cantabria, la Virgen bien aparecida de nuestro sacerdote ya fallecido y compositor Juan Jáuregui, les despedimos. Con todos ustedes ha estado Arturo Luque Cortina y Antonio Arribas Lastra. Gracias a este maravilloso equipo 13 de TC Televisión, de Popular Televisión Cantabria, pero queremos agradecer muy especialmente al equipo de 13 Televisión en la realización David García, en la producción Francisco de la Mata, en el sonido Fernando Chavarri y a todo el equipo técnico de 13. Muchas gracias, un saludo a todos y feliz Adviento.